Está con nosotros Rodrigo Bautista. Hola, Rodrigo. Hola, ¿cómo estás, Lili? Muy contenta. Cuéntanos qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, hoy, para ayudar a quienes hicieron su propósito de bajar unos kilitos o mínimo la cena, vamos a hacer unos abdominales. Oye, pero cuéntanos primero para qué nos sirven los abdominales. El abdominal, bueno, para el abdominal, primeramente, lo que vamos a hacer ahorita son fondos para eliminar la pancita y para reafirmar más lo que es el tejido que tenemos abajo, ese tejido adiposo, lo vamos a tener que remover porque es el que... El que más molesta. Sí, el que más molesta. Oye, ¿cómo se manejan las abdominales? O sea, ¿cómo las tenemos que hacer? Bueno, las abdominales tienen que hacer lentamente porque si nos excedemos en la rapidez o en cuanto a repeticiones, nos podemos lastimar y nos podemos sobrecalentar el músculo y eso impediría un progreso, ¿verdad? ¿Cuántas tenemos que hacer, más o menos? Máximo unas 50 y 4 ejercicios de 50, mínimo unas 10. Para las principiantes, sí, como yo. Sí, claro que sí. Mínimo. Oye, muy importante decirles a nuestras amigas que no lo hagan después de comer, ¿verdad? Ah, claro que sí, porque se pueden reventar una tripilla por ahí. No queremos eso. Entonces hay que tener cuidado, amigas, a la hora de hacerlas. Recuerden, no hay que comer antes, hay que reposar un poquito. Y las podemos hacer a la hora que sea. En la noche, en la mañana es más recomendable, puesto que tenemos más energía ya que dormimos y se queman más calorías en la mañana que en la noche. Ah, ya ve, un buen consejo hacerlo en la mañanita mientras a lo mejor hace el aseo, ¿verdad? Termina de hacer el aseo, que también es un buen ejercicio. Barren, y las abdominales. Bueno, ¿empezamos? Vale. Ok, ¿cómo vamos a poner nuestras piernas? Piernas tenemos que levantar. De esta forma. Ajá. Los brazos entrecruzados en el pecho. Ok. Y hasta arriba. Uno. Dos. ¿Tenemos que llegar hasta el piso? Sí. Sí. Y eso tenemos que hacerlo hasta 10. ¿Y descansamos? 10 segundos, no más. Ah, no podemos descansar. No, no más 10 segundos. Porque a veces queremos descansar un poco más. Son 10 segundos y después hacemos otro ejercicio. Ok. Vamos a hacer circuitos de 4 ejercicios. ¿Okay? A ver, ¿cómo el es? El segundo ejercicio es aquí a la mitad. Ajá. Y hacemos lo mismo. De arriba. ¡Ay, Dios! Hasta 10 igual, ¿sí? Ok, el tercero, hasta arriba. ¿Ok? Ok. Igual. Otra vez. 3, 4, 5, 6. Ok. Supongamos que hacen 10. Ok, supongamos. Ok. Van a hacer otros 10 segundos de descanso. 10 segundos. Y el cuarto ejercicio nos va a servir un poco para cintura y los laterales. Ay, amiga, haga este para la cintura. Sí. Ok. Vamos a levantar las piernas. Ajá. Vamos a poner los brazos. Los brazos. Sí. Y de un lado a otro. Derecha. Que no toque el piso. Ah, ok. Sin tocar el piso, Aquí vamos a hacer hasta contar 20. Aquí son 20, sí, amiga. Para que sean 10 y 10 cada lado. Ok. Okay. Abajo. Terminando ese circuito de 4 ejercicios, podemos esperar de 1 minuto a 2 minutos y empezar otra vez el circuito. Ya. Amiga, son cosas, lo que queremos que usted lo haga en su casa, que no tenga la necesidad de salir a un gimnasio y a lo mejor gastar. Lo podemos hacer en la alfombra, sí, o si no, puede conseguir un tapete y ponerlo, ¿verdad? Sí. Que lo haga en su casita. Son, acuérdense, 4 abdominales diferentes que nos ayudan para bajar la pancita y para hacer la cinturita. Sí, sí. Muchas gracias, Rodrigo. No, a ti. Muchas gracias por estar aquí. Y nosotros continuamos con más en el estudio, no le cambie. Seguimos haciendo abdominales.